El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, arrancó la segunda semana de enero con una reunión del Grupo para la Construcción de la Paz, en la cual destacó que su prioridad es la tranquilidad y seguridad de los mexiquenses. Iniciamos la semana con la reunión del Grupo para la Construcción de la Paz en el EDOMEX. Nuestra prioridad es la tranquilidad y seguridad de los mexiquenses. pic.twitter.com/tmt025jf4, Alfredo del Mazo, @AlfredoDelMazo, January 7, 2019. De acuerdo con el Heraldo de México, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, Estado de México perfiló 2018 con una disminución de 13% en ese tipo de robo en comparación con 2017, cuando se registró su mayor incidencia desde 2015. De enero a noviembre del año pasado, el Estado de México sumó 8.279 carpetas de investigación por robo en transporte. Ecatepec encabezó la lista de incidencia municipal por ese delito, con 1.740 episodios, le siguió Naucalpan, con 925, y Toluca, con 624. En 2017, este delito registró 9.594 casos. Sin embargo, ambos años fueron superiores en el registro de ese delito si se comparan con 2015 y 2016. Las cifras del SNSP revelan que en 2015 hubo 7.448 robos en el transporte público mexiquense, y para 2016 contabilizó 7.545 casos. La Secretaría de Movilidad del Estado cerró 2018 con 7.000 unidades de transporte público equipadas con kit de seguridad, el cual consta de cámaras de videovigilancia dentro de las unidades, así como botones de pánico para la acción inmediata por parte de las autoridades. Alfredo del Mazo refuerza infraestructura cultural en Estado de México con una inversión de más de 173,9 millones de pesos. El gobierno de Alfredo del Mazo lleva a cabo la construcción o rehabilitación de 32 recintos culturales, para tener familias fuertes y generaciones con un mejor futuro, a partir de su aportación y acceso a la vida y memoria cultural del Estado de México. Estas acciones forman parte de los objetivos comunes en los que trabajan las Secretarías de Cultura y de Obra Pública para incrementar, mejorar y poner al alcance de los mexiquenses una infraestructura cultural moderna y accesible, afirmó Gerardo Michel Cuen, director general de Construcción de Obra Pública. Esta cartera de proyectos inició con la rehabilitación arquitectónica de tres importantes museos ubicados en Toluca, el de Bellas Artes, el de la Acuarela y el de Numismática, en los que se invirtieron más de 12,5 millones de pesos. Con información de Estado de México.gov y El Heraldo de México, comentarios powered by Facebook Comments.